Pues yo lo dije al inicio, que primero es un guiño de Víctor Gaviria a una película del neorrealismo italiano que es Umberto D. Y el neorrealismo italiano pues fue un cine que en cierta medida retrató la realidad de la posguerra en Italia. Y lo que hace esta película o las películas de Víctor Gaviria son retratar las realidades, ciertos problemas sociales, y en últimas está muy vinculado pues a lo que fue el cine neorrealista a mediados del siglo XX. Creo que casi todo el cine podríamos decir que se acerca a la realidad, a un contexto particular. En el caso del cine colombiano y la película que acabamos de ver el día de hoy, pues es un claro ejemplo de presentar un momento importante para la historia de Colombia a finales de la década de los 80 del siglo pasado. Víctor Gaviria es uno, en la actualidad, tal vez uno de los mejores directores del cine colombiano. Es un director básico e importante para cualquier estudiante que está en el proceso de convertirse en realizador cinematográfico. Alguien que quiera acercarse a la historia del cine colombiano y no se acerque a la obra de Víctor Gaviria y comience a comprender qué tipo de cine hace, qué tipo de historias cuentas, pues no va a tener un contexto general e importante de lo que es el cine colombiano.